Estamos en Alpedrete, la churrería Cancio. Buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Nos vas a preparar unos churritos? Ahora voy a hacer unas porritas, unos jeringuitos de estos tipo como los andaluces, huequecitos, buenos. Y bueno, aquí estamos, trabajando todo lo que podemos. ¿Qué diferencia hay entre los churros para elaborar unos churros y unas porras, David? Diferencia poca, los ingredientes son los mismos, lo único que la elaboración es distinta, la textura es distinta y bueno, trabajamos un artículo que no absorbe ni aceite ni nada, está bastante bien. Bueno, para probarlo, la verdad es que la mejor propaganda que se puede decir es probarlo. ¿Estáis en Alpedrete? En Alpedrete estamos, sí. Tenemos otra churrería también en la costa, en Alicante, y ahora pues nos hemos venido aquí a la montaña. La verdad que triunfando, ¿eh? La verdad que funcionando muy bien. Este es un pueblo muy agradecido, la verdad es que he caído muy bien. Estoy muy contento. Bueno, aparte de porras, también tenéis, como digo, churritos, tenéis mucha más variedad. ¿Qué horario tenéis, David? ¿Perdón? Horario. El horario tenemos de 7 de la mañana a 12 y media y luego por las tardes de 5 a 8. Abrimos de martes a domingo todos los días, menos los lunes, que descansamos. Bueno, ¿y los ingredientes de los churros y de las porras? Harina, ¿qué es más? Agua y sal. Harina, agua y sal. No hay que complicarse nada más. ¿Es importante la calidad de la harina? Hombre, por supuesto. Es importante llevar la calidad desde el principio hasta el final. También tenéis chocolate rico. Chocolate, el mejor. El mejor chocolate que hay, con sabor a cacao. Con sabor a cacao del rico, del bueno, además. El bueno, además. Vamos a hacer unos churritos para que lo veas. Venga, vamos a ver cómo se hacen los churritos. Aquí está la máquina. Estas máquinas, David, lo que hacen es... ¿Es presión sobre realmente la harina? ¿Qué es? La máquina simplemente lo que hace es sacar la masa que yo tengo puesta ahí. ¿Sabes? La elaboración... el secreto de los churros está en la masa, por supuesto. Entonces lo que estamos haciendo nada más pues es sacar la masa y freírla. No tiene más complicación. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Bueno, y también el misterio que lo sé yo, que estén calentitos. Hombre, el secreto, los churros y las porras se comen siempre recién hechos. A ti te gusta, ¿eh? Que todo el cliente... Fundamental. Son unos pocos años ya trabajando y mimando al cliente, entonces sabemos lo que al cliente nos gusta. Bueno, David, pues mucho éxito en la churrería Cancio, en Alpedrete. Muchas gracias. Nos vemos. Ahora nos vamos con un toque especial. Ahora venimos. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego.